Hola, me llamo Sonia Méndez y estos son... Xabier, Loperena y... Silvia García. Estamos en los jardines del Instituto Ibaialde presentando una actividad que ya es tradicional en nuestro centro. Hace pocas fechas tuvimos la cuarta fiesta de entrega de premios del concurso literario organizado por el Departamento de Inglés. Se trata de una fiesta desenfadada en la que todo el que haga un trabajo está invitado. En el Tea Party intentamos que profesores y alumnos vayan arreglados, pero no siempre lo conseguimos. Hey Joe, you better lay low and get out of town. I said, hey Joe, where are you gonna run to now? Como podéis ver, algunos se lo toman más en serio que otros. Encontramos chicos y chicas que no se arreglaban nada y otros que realmente estaban guapísimos. Chicas, ¿y qué son esos pasteles? Que desde luego no te enteras de nada. Además del concurso literario hay un concurso de pasteles. En él, el que mejor está se lleva un premio. Just 'cause I shot it down. All right. Mira, mira, para que luego digáis que no coméis. Desde luego, algunas se ponen las botas. ¿Pero quién te ha dicho que no comamos? Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a recordar que en eso los ganadores del concurso de tarta fueron... Miquel Cabrerizo, Miguel Rodríguez y Adriana Casamayor. Mientras que en Bubco, Noemí Colina fue la ganadora. Todos ellos con tartas impresionantemente buenas. Os hemos dicho ya que también vienen profes, aunque no me extrañaría que no lo supierais a juzgar por cómo se esconden. Juancho, dale vídeo. Iñaki, Sagrario, Pili, Farinás, Blanca, Juan Carlos, Javier... Ah, y por supuesto, el mejor cámara del mundo. ¿A que sí, Juancho? La verdad es que nunca me había dado cuenta de lo pequeñitos que se están quedando algunos. Esas licencias que luego nos catean a todos. Pero mira que si nos están algunos. ¿Cómo se nota que van a repartir premios? A ver, Juancho, mete voz. A nuestro querido Javier no le vendrían mal unas clases de dicción, ¿eh? De todas formas, yo creo que todos los que escriben una redacción deberían recibir un premio. Yo, eso de sentarme en una mesa, coger un boli y ponerme a escribir, mira que cansa. Si es que desde luego los tíos sois unos vagos de narices. Eso sí, a descaro no os gana nadie. Y si no, mira. De todas formas, lo que nadie puede negar es que algunos chicos se lo han currado. Vosotras, que tenéis un sentido del ridículo. Dirás lo que quieras, pero está demostrado que nosotras somos más inteligentes, más maduras, más seguras, más responsables. Tía, ¿en qué os basáis para decir algo así? Juancho, pon el vídeo. En eso, en segundo lugar quedaron Jesús Mezquiriz. Y Daniel Urdaniz. Bien. Y el primer premio fue compartido para Virginia López. Bien. Y Sara Hernández. Bien. En primero y segundo debut, Pedro Azcárate fue segundo. ¡Bien! Y Laura Larrainzar primera. ¡Bien! Mientras que en tercero debut y co, Isabel del Burgo fue la ganadora. ¡Bien! Quedando Andrea San Martín en segundo lugar. ¡Bien!
Algunos premios fueron recogidos por sus compañeros de clase, ya que se encontraban en la Olimpiada Química, en Zaragoza. Como ves, los mejores premios nos los llevamos las chicas, y además somos mayoría en el podio de vencedores. Mira, guapa, un poco de modestia nos vendría nada mal. Todo lo que hemos dicho es totalmente demostrable. Si quieres saber más, te diré que sois un poquitín egocéntricos. Y para que me creas, mira, mira. Te estás pasando. Javier solo estaba intentando que todo saliese bien. Puede que tengas razón. ¿Os apetece ver a los profes haciendo pinitos en el karaoke? Te temo. ¿Qué porras habrás preparado? Lo que está claro es que no valen para cantar en un coro, pero ¿no creéis que la intención es lo que cuenta? Pues mira, ahora os voy a dejar en ridículo a vosotras. Mirad, qué coreografía, qué desparpajo, qué saber estar en el escenario. Y sin embargo, esas pobres mortales no tienen ansias ni para coger el micrófono. Creo que va a ser mejor que lo dejemos antes de llegar a las manos. Pero si vosotras tenéis la culpa. Déjalo y guarda la compostura. Bueno, como habéis visto, en el English Tea Party cabe de todo. Ahora bien, aconsejamos a los asistentes que la vergüenza y el sentido del ridículo lo dejen en sus casas. Y os invitamos a que a la próxima fiesta participéis con redacciones, tartas... Y que os digáis a parecer, a ser posibles, elegantes. ¡Como yo! Bueno, puedes pasar. Pues nada, simplemente deciros que esperamos contar con vuestra asistencia en el futuro y que os haya gustado el vídeo.